magazine y aceite de pavo. Esperad que entre en frío. Ahí está. En esta casilla vivía dos bellinas muy interesantes. Una de ellas llamábase Oboe. Y dice que era una bruja. ¿Sabes por qué? Porque siempre que tocaba, se escuchaba ese doce son, dejaba a cualquiera enfeitizado. Chamábase Fagot. El Fagot era una cosa. Porque siempre estaba a contar historias de su infancia. Encantaba de contar contos. Y tenía una voz muy simpática y divertida. Esperad porque nos va a contar un conto, ¿eh? Ahora. Juntábanse en la carballeira de los calderones y allí tocaban una nana, pero una nana. Una nana que podría dormir a cualquier habitante de vento madeira e introducirlo en esos sueños tan felices. Entonces, pechad los sueños, pechad los sueños, pechad los sueños. Thank you.
Thank you.
Thank you.